¿Con el abogado? Sí, hablamos largamente. No cabe duda que él fue un gran amigo de mi padre y se puede confiar plenamente. ¿Volverá a verlo? Eso acordamos. Entonces, ¿no le pesa haber atendido mi sugerencia? Todo lo contrario. Le agradezco lo que hizo por mi Salvador y le prometo guardar silencio para que no se meta en problemas con Isabel. Walter, no tiene por qué tratarme de esa manera. Lo hago por su propio bien. Pase por ese lugar. ¿Qué estaba buscando allí? Dígamelo, señorita Valeria. Entré por simple curiosidad y no le veo nada de malo, Walter. Claro que es muy malo. Usted no se da cuenta que en ese lugar hay ratas y muchos insectos peligrosos. Entré bajo mi cuenta y riesgo. Pues que no puedo conocer los lugares de la casa donde estoy viviendo. Ah, o de pronto fue que prohibieron la entrada allí como la prohibieron al estudio del señor Donoso. No, está prohibido. Pero le aconsejo que no vuelva a entrar a ese agujero. Usted es muy inteligente y no me gustaría que algo malo volviera a ocurrirle. ¿Qué me ocurre? Ese no es problema tuyo. Por la preocupación de que mi hijo nazca sin un padre que lo respalde. Porque yo he sido fuerte. Y si he podido criar a mis dos hijas sola, puedo con otro más. Pero me duele lo que está haciendo conmigo, Simón. Porque a mí me habría gustado que usted fuera mi esposo para toda la vida. Mire, Simón, no me dé nada, pero no me deje, ¿sí? Es que si usted me llega a faltar, yo me muero. En estos días he estado tan deprimida porque usted no ha venido. Tanto que, si no fuera por mis hijas y por el hijo que espero, yo me hubiera quitado la vida. Consuelo, no diga eso, que ni Dios la puede castigar. Ya me siento castigada con lo que me está pasando. Porque prefiero que me falte el aire a que me falten sus besos. No había así, que parece que escuchara música romántica toda hora. Simón, perdóneme por haberlo ido a buscar a la fábrica y a su casa. Pero le juro que si estoy arrepentida, yo no me voy a volver a quejar, pero no me ve. Consuelo, es que no podemos volver a empezar. No continuemos con esto, ya todo está decidido, ¿sí? Simón, es que yo me acostumbré a sus besos, a su calor, a su compañía, ¿sí? Yo no puedo vivir sin usted. Consuelo, por favor, sí. No me haga eso.
tranquilícese y explíquese, por favor. ¿Qué más puedo explicarle si ya le conté todo? Sorprendí a su sobrina Valeria rondando en el pasadizo e intentando entrar a ese cuarto. ¿Qué le dijo? Que lo hacía por pura curiosidad, pero yo creo que está mintiendo. Porque si se atrevió a entrar ahí es porque sabe algo. A lo mejor no le estaba mintiendo. Esa pobre muchacha anda mal de la cabeza y se puede esperar cualquier cosa de ella. Tiene que obligarla a confesar. La haré cuando tenga tiempo. Ahora no, estoy muy ocupada. ¿Ocupada en qué? En acicalarse. Se ha pasado todo el día mirándose en los espejos de toda la casa. Seguramente para agradarle a ese intruso, a Teresa. Y así fuera. Es cosa que a usted no debe importarle. Claro que me importa, porque está descuidando lo que realmente debe interesarle. Le advierto que puedo perder la mano de ella y soltar la lengua ante su sobrina Isabel. Escúcheme, Juan. Si usted me está echando con la iglesia, yo haré exactamente lo mismo con usted. Aunque nuestros planes se vayan al diablo y jamás lleguemos a tocar los valores de ese condenado cuarto. O deje esa absurda prevención que tiene contra Salvador y respeta mis asuntos privados, o todo se termina entre los dos. Siempre debería más. Puede que yo reciba una reprimenda de mi sobrina, pero usted, a usted le echarán con cajas destempladas de esta casa y tendrá que largarse con las manos vacías. Porque así como soy excelente amiga,